se une. Efectivamente, una piedra tacita. ¿Hay más? ¿Hay más? Acá hay otra. Acá hay otra. ¿Dónde hay más? Voy para allá. Voy para allá. Por arriba puedes ir. Voy para allá. Ah, es grande. Tiene dos, dos cavidades en la construcción. Incipiente. Incipiente. Y tiene más larga. Y esta más allá. Estaba escondida por muchos años. Estas estaban con tierra. Estaban con tierra, estaban tapadas. Y los últimos relaves del cerro las han dado a la luz. ¿Encontraste? Gerardo, por favor, explíquenos. ¿Cuál es tu preocupación respecto a esperar esta cita? Bueno, contar primero que todo que acá en Curacaví existen varias piedras tacitas y sin duda que para nosotros constituyen parte de la identidad de los pueblos originarios que habitaron esta zona, los picunches. Pero además, hoy día, año 2014, constituye una preocupación mayor, puesto que todas estas propiedades que estamos viendo acá van a salir a la venta o a remate en algún momento. Y nuestra preocupación mayor es que las constructoras, digo, o las entidades que van a finalmente hacerse cargo de estos terrenos, esto no les interesa. Una piedra tacita para ellos es una piedra, es una roca. Para ellos no tiene identidad, no tiene valor. Para nosotros sí. Por lo tanto, por eso hemos acudido también a ti, al grupo tacita. Que son personas que tienen mucha más expertise y además están preocupadas de este tema, que nos apoyen, nos unamos y de alguna manera poner esto en valor. Porque como te digo, esta propiedad va a ser vendida o rematada. Y aquí quizás van a entrar retroexcavadoras. Esto lo van a hacer desaparecer. Y sin duda que esto es valiosísimo. Ahora, tú tienes un programa en la radio, tú has hecho investigación, has publicado. Así es. Has trabajado en cultura mucho tiempo, cultura y en turismo. Así es, esa es mi labor durante 30 años. ¿Qué potencial le ves a los sitios arqueológicos y si eso está explotado o no aquí en Curacaví? Mira, la verdad que esto tiene mucho, mucho valor, tanto por el punto de vista arqueológico, como histórico, étnico, pero además hoy día podríamos decir que incluso turístico, a través de una ruta que hemos estado trabajando junto a Marianela, mi esposa, como empresa Turismo Curacaví, hemos creado una ruta para gente interesada, gente que... ¿Cómo te contactan? A través de nuestra página web, turismocuracaví.cl, y ahí tenemos un link en ruta arqueológica para gente interesada y entendida en la materia. Y a través de ello podemos mostrar no tan solo esta, este es el último descubrimiento que hemos hecho. Pero hay muchas más que están en propiedades aquí en la comuna de Curacaví. En tacitas.cl hemos publicado varias de las fotos y actividades que nos han mandado. De hecho, hace algunos años estuvimos invitados por ti en una actividad, una jornada, un seminario que hizo todo el día en Curacaví. Hay un tema que a lo mejor mucha gente no sabe, que tiene que ver con la identidad de Curacaví y con el nombre de Curacaví. Claro. Curacaví es, viene vendida de Curacagüín, reunirse en la piedra. Reunión junto a la piedra, claro. Curacagüín. Y había toda una interpretación que dieron los españoles respecto a que esas situaciones eran casi diabólicas, porque no eran de su dios católico, sino que era el dios de los indígenas, y al estero le dominan al estero los brujos, porque ahí se reunían en esas piedras. Así es. Y ese tema ha sido retomado, tú y otras personas han retomado ese tema. Así es. ¿Cómo lo han retomado?
Justamente elaborando investigación sobre los orígenes de Curacaví, hemos llegado a esas conclusiones y otras más, para darle justamente el sustento a la identidad de Curacaví, que si no vamos a pasar a ser, como ya ocurre, una comuna dormitorio. Y una comuna sin identidad, sin historia, es un lugar donde venir a dormir y nada más. Usted tiene esta cita en el escudo municipal. ¿La comunidad tiene asimilado este tema o es como parte del paisaje solamente? Bueno, gracias quizás al programa de radio que tengo hace 4 años, la hemos puesto en valor mayormente a través de contarle a la gente que no es casual que exista en el escudo de Erma 2 indígenas, un picunche y un inca, un curaca y una piedra tacita. O sea, si para ellos fue sagrado, a nosotros nos queda seguir de alguna manera protegiendo estos vestigios arqueológicos, que de por sí y por ley son patrimonio, además. ¿Alguna interpretación local o personal tuya respecto a la gran cantidad de peratacitas en esta comuna de Curacaví? Mira, debido a todo lo que hemos investigado, yo creo que Curacaví y María Pinto, además, tuvieron una importancia enorme para los grupos, los asentamientos indígenas. Luego de la cultura Bato Yoyeo, cultura Concagua, Picunche, y luego con la intrusión del Inca, que finalmente fueron los últimos vestigios que se han encontrado acá. Por lo tanto, pienso y creo que Curacaví tuvo una importancia enorme en el tema de los talleres líticos, la alfarería, que está probado que la alfarería muy antigua se ha encontrado aquí en Curacaví, y por lo tanto fue una zona de importancia para los asentamientos, como te digo, de la influencia, incluso de la influencia de Diaguita, en la zona. Por lo tanto, tiene que haber sido, por decirlo de alguna manera, un oasis dentro de la región, entre Santiago y Valparaíso, la costa. Gerardo ha hecho alusión a las culturas Bato y Yoyeo, las más antiguas reconocidas como características culturales propias dentro de los pueblos originarios chilenos. Están hace 3.000 años, hasta la llegada de los españoles, los conquistadores españoles. Sin embargo, las piedras tacitas serían más antiguas, 8.000, quizás 10.000 años, y es quizás el único elemento que todos los pueblos originarios ocuparon como parte de su relación con la tierra. Sucesivamente. En la medida que una cultura se asentaba en el lugar y asumía que la piedra tacita era parte de su pasado, sus ancestros, legitimaba su ocupación del territorio. De hecho, las piedras tacitas de algún modo están generando territorios porque están mostrando las rutas de recolección de semillas, de alimentos, de donde procesan alimentos. Y eso nos está dando algunos indicios de la gran, primero, ocupación que había del sector, la biodiversidad y la cantidad de recursos naturales que este sector entregaba. Creo que es importante considerar también eso. Asimismo, y un factor importante era que en aquella época, estamos hablando de 300, 500 años atrás, esta zona era boscosa, de pantanos, de mucho alimento, mucha semilla y mucha agua pura, que es algo que también hemos destacado en varios foros. Una de las zonas con agua pura más importante que tuvo la zona central. Relevante lo del bosque nativo, porque si no es bosque nativo, no se entiende las piedras tacitas. Las piedras tacitas molían semillas grandes y duras. Ya sabemos por Monteverde que los primeros ocupantes del territorio ya ocupaban morteros de madera portátiles y ocupaban semillas y cosas blandas. Para generar piedras tacitas como esta, era para moler elementos muy, muy duros que no podían molerse en madera. Se recurrió, por lo tanto, a la abrasión de la roca y procesar para lo que conocemos, lo que entendíamos como harinas. Y esas harinas fue una reacción cultural al cambio climático de hace 10.000 años y permitió sobrevivir a los grupos humanos con otros recursos distintos a la megafauna y lo que ya conocían previamente. Y como tú bien señalas, marcado por el concepto de bosque nativo. Y te agregaría algo más, además la molienda de metales. Esta zona es rica en oro y cobre, que hemos encontrado aquí muy cerca, alrededor. Y hay vestigios de ello, donde también molían algunos metales. Algunos entendidos también nos dicen que era para una función estética y decorativa de la cerámica. Con el cobre molido, el oro molido, daban también tonos a la quema de esta cerámica, que también se han encontrado vestigios. Así que además, tienes razón. Tenemos que ir a ver esos lugares, ¿eh? De todas maneras, invitados a Curacaví. Ni que hubieran ensayado, ¿eh? Ni que hubieran ensayado, ni justo venía al camarógrafo. Gracias, Vasco, ¿eh?